Check the mic and make sure it sound right, boys. Se enciende y comienza a fluir. Estamos en Cutralco, siempre va a ser respeto para Neuquén. Estamos en Cutralco, mi estilo destacó lo que venía sumando en el vaivén. Solamente fluir, solamente patinar, como construyo y ruedan los rulemanes sin cesar. En el cuadro en el que vamos a dibujar, si pinto mi lienzo pienso cómo pintar, cómo idear las imágenes que estoy pensando. Saludo para toda la gente que está tatuando. Hay respeto para Supply, High Valley, AKA Grev, les va por ahí. Somos los pibes que están improvisando, que saben lo que significa el buen freestyle. Somos esos artistas que pintan, le ponen cuarta, le ponen quinta y se van ahí a rodar. Mi shoutout para toda la gente, para MTZ. Somos esos pibes que no representan con careta, esos que tienen otra apuesta. La apuesta al aire, en el aire va mi cresta. Sí, sigo rapeando porque te voy a ir contando que el trancho llegaba a veces patinando, no importa. Sí, a veces me caigo porque siempre me levanto. Vea. ¿Cómo andan, amigos de YouTube? ¿Cómo andan, gente de YouTube? Hace 6 meses más o menos que no subo video. Estoy acá en San Martín. Estoy acá con el Trancho, tatuador de Cutralco. Nos vinimos para San Martín unos días a tatuar al estudio de Max Tau Tau, que ahora van a ver unas escenitas ahí del estudio del Max. Y estamos acá a la orilla del lago. Max se fue a tatuar al estudio de Fede Natali con Anto. Se va a tatuar la pierna. Capaz que si llegamos a ver eso, vamos a filmarlo y poner algunas tomas del estudio. Y acá estamos a la orilla del lago. Bueno, y acá se empezó a bardear el audio feo por el viento. Si ven que estoy grabando con un celular, bueno, el viento destrozó todo el audio. Y bueno, hace 6 meses que no subía video. Pasaron 1000 cosas, me tatué mucho, viajé un poco y tatué bastante. Así que acá van un par de recortes. Bueno, acá estamos yendo al Cerro Chapelco con Max. Nos tomamos un día para descansar. Estuvimos 5 días en San Martín en el estudio de Max tatuando y nos tomamos el domingo para salir a pasear. Justo estaba bastante, bastante fresco a pesar del sol, pero fuimos hasta el Cerro Chapelco. Ese es Ozzy, el perro de Max, que lo acompaña hacia todos lados. Es como una personita pequeña. Y bueno, ahí conocimos el Cerro Chapelco, que yo no conocía particularmente. Había ido una sola vez en mi vida a San Martín, hacía muchos años, y había estado un día nada más. Así que bueno, fuimos hasta el cerro, después fuimos a un mirador que no me acuerdo el nombre. Encontramos ahí unas cabañas abandonadas y estábamos los dos con ganas de tatuarnos. Trancho y yo, los dos teníamos bastante ganas de tatuarnos. Yo la garganta, Trancho el codo. Yo me había tatuado la rodilla con Tau, que ahí les dejo una toma, en diciembre y me dolió bastante. Para mí en vida pasada fue gato el chabón, boludo. Tiene muchas cosas de animal, de felino, boludo. ¿Eh? De
escalar, de andar en lugares así, re, de la altura. Bueno, acá estamos con Trancho y allá arriba está el Tau. Estuvimos tatuando en Cutralcó también, en el estudio donde tatúa Trancho, Maleficio Tatú, que filmé algunas cositas y las voy a dejar por ahí. Tengo que buscarla porque todo este video está filmado como en un mes, así que voy a ir juntando algunas cosas y las voy a ir poniendo en el video. Ahí viene el Max, el anfitrión de este viaje, y seguramente Trancho se tatúa el codo con Max, o yo me tatúo el cuello, según lo que pinte. Y seguramente hoy domingo, que estamos bastante de paseo, vamos a pinchar a la tarde-noche, ¿no? Vamos a romper ese codo. Sí, que no. Pinta. Codito. Buenas espinas. Unas espinas en el codo y si pinta, mañana o pasado, cuellito. Así que bueno, Max, tenés activado el modo batería. Así que bueno, ahora nos vemos en un rato en el estudio de Max. Te vayas, quédate un ratito más. Quiero besar tus labios como si fuera la última vez. Quiero tocar tu piel, hacerlo muy despacio. Yo no sé qué me hiciste, mujer. No me digas que no, dame lo que no aguanto. ¿Y cómo crees que yo te dejaré si todo lo tienes? Lo tuyo es soñado. Las curvas perfectas y todo le aprieta, tanto entre sus. A mí me desconcentra, siempre anda coqueta. Sabe elegir prendas tan sexy, nadie como ella un poco me afecta. No quiero que te miren, no. Y si te ven, no quiero que se la den.
yo estoy esperando el negro, bro. Sí. Dale, tranco. Improvisada, tengo libros, una quijada bien dura con estructura.